I like the name New Eureka. It has a little rock and roll to it, you know? We all had that in common, that we all came from the streets of New York. So we knew basketball so well. We knew each other so well. You know, we connected, and it showed when we played. And there was a lot of pride on that team. Pero yo creo que los New Yorkers trajeron juego espectacular. Me imagino que eran bien poquitos los que donkeaban, y de momento pues ya el juego se estaba jugando por encima del aro. Se convirtieron de pronto en nuestros embajadores, los principales figuras nuestras internacionales. Convirtieron en héroes y en casi extraterrestres. Nunca ellos sacaban a colación de que ellos eran neoyorquinos, ¿me entiendes? Ellos se sentían bien puertorriqueños. El ambiente que tenía el país era un ambiente tenso. El año después, 1980, son los Juegos Olímpicos de Moscú, donde el gobierno de Estados Unidos decide boicotearlo y el deporte puertorriqueño decide participar. Es una historia medio triste, en el sentido de que el gobierno metió la mano. Y nadie puede decir que sufrió ninguna amenaza de nada. Y muchos de nosotros no estuvimos de acuerdo con lo que sucedió en ese momento.